En este vídeo vamos a presentar la regresión lineal. En muchas ocasiones nos encontramos con la necesidad de tratar de estimar o de predecir una variable y. Estimar, bien porque la medición de esa variable y resulta difícil, o bien predecir, porque es algo que acontece en el futuro y que queremos tratar de adelantar. Entonces, nos podemos encontrar en dos escenarios. Un primer escenario es un escenario en el que no hay información adicional. No tenemos información adicional. Información adicional sobre otras variables. Simplemente conocemos cómo se comporta la variable i o cómo se ha comportado en un colectivo de observaciones. Por ejemplo, tenemos los datos i1, i2 y n. Y no sabemos absolutamente nada más. En estas circunstancias, una estrategia razonable, una estrategia conservadora, si nos queremos confundir por poco, queremos reducir al máximo el error que cometemos, es tratar de estimar i mediante la media. Tomamos estos datos de aquí, calculamos su media y decimos, bueno, pues la estimación que vamos a hacer de i es la media de i. Naturalmente tenemos que estar dispuestos a asumir que podemos cometer un error, y por tanto tenemos que añadir este término que mide el error de nuestro modelo, que más simple no puede ser. Es un modelo para predecir en una situación de falta de información adicional. El segundo escenario que se nos puede plantear es el de que sí existe información adicional. Sí hay información adicional. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que además de disponer de los datos para la variable i, que es la que queremos predecir, para cada una de estas situaciones disponemos también de información adicional. Vamos a llamarlo genéricamente IA, información adicional, que se entiende que es información o datos sobre otros valores que toman otras variables. Y lógicamente nos interesará que esta información adicional esté relacionada con esta variable de aquí. En esas circunstancias, enseguida lo veremos con un ejemplo, nos interesará que la predicción o estimación que hagamos de i sea una función de esa información adicional de que disponemos. Queremos que esta información adicional se tenga en cuenta a la hora de predecir i. Naturalmente, seguiremos estando en situación de cometer un error, aunque vamos a llamar a este epsilon 1 y a este epsilon 2. Naturalmente tenemos la esperanza de que el error que cometemos con este modelo de información adicional, este error de aquí, sea mucho más pequeño que el error que cometemos con este modelo en el que no tenemos información adicional. Bien, un ejemplo de esto. Supongamos que estamos interesados en predecir la variable i, que es el precio de una vivienda en una ciudad. Situación inicial, no tenemos información adicional. Simplemente sabemos que para un colectivo de n viviendas, sus precios son estos, i1 y n. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si queremos estimar el precio de una nueva vivienda, podemos decir, vamos a tomar el precio medio de todas estas viviendas y vamos a decir que el precio estimado es la media de los precios de las viviendas, naturalmente con ese error del que hablábamos antes. Este es el modelo sin información adicional. Sin embargo, si disponemos de información adicional, es decir, si para cada uno de estos pisos, 1, 2, 3, n, además de su precio, conocemos también otros datos, como puede ser su tamaño en metros cuadrados. Por ejemplo, la distancia desde donde se encuentra el piso al centro de la ciudad. O, por ejemplo, la distancia a la playa, si es que la tiene. O, por ejemplo, datos sobre la antigüedad de la vivienda. ¿Cuántos años tiene esa vivienda? O sobre la calidad de los materiales. O sobre la orientación de la vivienda, si es norte o es sur. Podemos llamar estas variables x1, x2, x3, x4, x5, x6.
Si disponemos de esta información, parece muy razonable decir, hagamos que nuestra estimación del precio de una vivienda sea función de toda esta información adicional de que disponemos. Y naturalmente vamos a seguir reconociendo que hay un error, aunque esperamos que este error sea menor que este error en el que no contábamos con información adicional. Pues bien, esta función que aparece aquí es una regresión, que lo que pretende es tratar de estimar el valor de una variable cuantitativa a partir de la información disponible sobre otras variables cuantitativas. Esto es una regresión. A esta variable de aquí, a la variable que estamos tratando de estimar o predecir, la llamamos variable dependiente, también la llamamos variable explicada, en algunas aplicaciones también se le llama etiqueta. Y a estas variables de aquí, que son las que utilizamos para predecir, estas que tenemos aquí, estas son las variables explicativas o factores, o también llamadas variables independientes. Y esto es en general una regresión, una función que para ciertos valores de variables cuantitativas nos da una estimación de otra variable cuantitativa. El caso particular de la regresión lineal es aquel en el que esta función es lineal. Es decir, cuando la función f, esta función que aparece aquí, es una función lineal, estamos en el caso de una regresión de tipo lineal. Y en ese caso, ¿cómo será la regresión? Pues tendrá este aspecto. Y la variable dependiente será igual a alfa más un cierto coeficiente beta 1 por la primera variable explicativa, más un cierto coeficiente beta 2 por la segunda variable explicativa, más, y así seguiremos, combinando linealmente todas las variables hasta beta k por xk, más el error que siempre estará presente. A este elemento de aquí, a este alfa, lo llamamos el término independiente, también se le llama ordenada en el origen, y a estos beta 1, beta 2, beta k, se les llama coeficientes de las variables. Coeficientes de las variables. Naturalmente nos interesará que estas variables que aparecen aquí, x1, x2, xk, estén relacionadas con la variable y, por ejemplo, linealmente. Podríamos decir, por ejemplo, que sería muy interesante que la correlación entre y y x1 sea grande, o entre y x2, o entre y xk. De esta forma, esta ecuación tendrá una estimación de y más precisa. Por ejemplo, no hemos añadido entre las variables explicativas una variable como podría ser el color de las paredes. ¿Por qué no hemos añadido el color de las paredes? Pues porque entendemos que, salvo pruebas en contra, el color de la pared no es algo que influya sobre el precio de una vivienda y, por tanto, conocer ese dato no nos aporta información adicional. Luego, aquí vemos que el análisis de correlación está relacionado con la regresión. Nos interesará que estas variables explicativas x1, x2 y xk estén fuertemente correlacionadas con esta variable dependiente. Bien, pues un caso particular de la regresión lineal es el de la regresión lineal simple. ¿Y cuándo hablamos de una regresión lineal simple? Pues hablamos de regresión lineal simple cuando tratamos de predecir una variable y en función únicamente de una variable explicativa x. Esto lo podemos representar colocando aquí la y, aquí la x, y esto es la ecuación de una recta en el plano. Por lo tanto, este alfa será el término independiente, también conocido como ordenada en el origen, y este beta de aquí será la pendiente de la recta. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Pues cómo a partir de unos datos para la variable dependiente, y en este caso para la única variable independiente y explicativa que tenemos, x1, xn, como para un conjunto de parejas de este estilo, podemos encontrar los valores más adecuados para alfa y para beta, de manera que la predicción que conseguimos, la estimación que conseguimos de y a partir de x, sea óptima.